Como le decía acá, ¿qué tengo acá? Tengo dos variables. Tengo lo que es presión y lo que es volumen específico, ¿no? O sea, acá lo que hago sería lo siguiente, ¿no? Ya que tengo dos variables, si ustedes ven su formulario que les pasé o que les voy a pasar, capaz me olvidé, el tema acá hay dos formas que ustedes pueden identificar, ¿no? Identificar con el tema del volumen específico, ¿no? Bueno, pasamos acá. Si el volumen específico acá es menor a líquido, yo me encuentro en qué estado líquido, comprimido. Si el volumen específico se encuentra en la mitad, cuando digo acá la mitad, ¿a qué hago referencia? Sea mayor a líquido, pero menor que el vapor, ¿en qué estado se encuentra? Estado de mezcla. Si el volumen específico 1 se encuentra mayor al vapor, a la VG, ¿en qué estado me encuentro? Vapor sobrecalentado o vapor recalentado, que es casi lo mismo, ¿no? Todo depende de quién, todo depende del volumen específico, ¿no? Entonces acá veamos el examen que estamos haciendo. Para eso entro con la presión, ¿a qué tabla? Entro a la tabla ad hoc, ¿no? Entonces acá copiemos esto y pongámoslo a este costadito y borremos todo esto. Esto y esto. Muy bien. Corremos esto. Hasta esto, hagámoslo un poco más cercano. Ya, a uno. Muy bien. Y saquemos cuánto es la tabla de lo que es volumen específico líquido y vapor BF y BG. Entonces acá voy con 60. Voy a la tabla. A11, ¿en qué tiene acá? A11 es para la T. Voy para A12, hacia abajo. A este costado acá que encontré, la tabla A12. La tabla A12, ¿qué tengo acá? La presión en cuánto, en PSI. Así que acá lo que hago es buscar 60. Acá encuentro 60, muy bien. ¿Y qué saco acá? El volumen específico líquido y vapor. Acá está líquido y acá está lo que es vapor. ¿Cuánto es líquido? 0,01270, ¿no? O sea, acá ponemos lo que es igual a 0,01270, ¿no? Revisemos por si acaso. Sí, está bien. ¿Vapor cuánto vale? 0,79361, ¿no? 0,79361. Ese es vapor. Está bien. Y nada más. Como le decía, todo depende de quién, todo depende de este volumen específico acá. ¿Dónde se encuentra este volumen 2? Hagámosle esto un poquito más grueso. Ya, ¿algo ahí? Les pregunto, 1,04, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra por acá antes que el líquido? ¿Se encuentra en la mitad de esto o se encuentra por debajo de esto? 1,04, ¿dónde se encuentra? 1,04 es mayor a quién? Mayor al vapor, ¿no? Se encuentra por acá abajo. Si se encuentra por acá abajo, ¿en qué estado me encuentro? De vapor sobrecalentado o recalentado, ¿no? Entonces, para eso acá, esto copiemos y coloquemos en la diapositiva para que ustedes lo puedan revisar si no le entienden. Eso está acá. Y esto pongamos en la última diapositiva. Ahí. No. En la parte de acá. Así. En la parte de acá cogemos toda esta parte. Y sabemos que como esto está por debajo, me encuentro en vapor. ¿A qué tabla era? Era tabla A12, no A12 con presión. Esto acá, para que sepamos que estamos diferenciando, pongamos esto, este costado. Esta es la tabla A12. Ese es su valor, su dato. Ya, ¿lo oí? Muy bien. Como sé que el volumen específico 2 es mayor al vapor, ¿qué digo acá? Volumen específico 2 es mayor al vapor, al VG. Entonces, acá, ¿en qué estado me encuentro? Vapor sobrecalentado, ¿no?
O recalentado. Calentado. O si quieren colocar acá, vapor recalentado, que es lo mismo, ¿no? Esto hacia acá, colocamos este costado. Y esto que sea el color negro. Y que sea menos grueso. Muy bien. Ahí. Vapor a este costado. Ya. ¿Qué sigue a partir de ahora? Ya sé que es vapor recalentado o sobrecalentado. ¿Qué sigue? Siempre que sea vapor recalentado o sobrecalentado, voy a qué tabla, a la tabla A13, ¿no? Sabemos que acá que esto es para refrigerante 134A. So, acá podemos colocar lo que es vapor sobrecalentado o abreviarlo para no seguir así, colocarle lo que es B.R, que se está abreviando lo que es vapor recalentado, ¿no? Para evitar colocar todo ese chorizo, ¿no? Coloquemos acá abreviado y vemos lo que es la tabla A13, ¿no? O sea, acá vemos lo que es la tabla A13. Tabla A13E. Y debo entrar con dos variables. Debo entrar acá con 60 PSI de presión y con este volumen específico acá. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago acá? Bueno. El de acá, quitémoslo. Y acá, pues esto acá, pongámoslo ahí. Pero eso acá lo que hago sería colocar A13 y saco lo que es rápidamente la presión y la T. Bueno, no presión, sacar lo que es la T, temperatura final o temperatura 2. Y sacar lo que acá lo que es el tema es energía interna 2. Energía interna 2. Ya. Entonces, esto saquemos de tabla, borremos esto y esto igual. Bueno, esto hacia acá. Busquemos la tabla A13 primero lo que es cuánto. Busquemos lo que es 60, ¿no? Acá 60 PSI en la tabla A13. Busco acá 60, ¿dónde se encuentra? Justamente acá que encontré. Encontré 60. Perfecto. Ya. Ahora, acá en esta columna acá que tengo, tengo lo que es el volumen específico, ¿no? Acá voy a buscar cuánto, 1.04, ¿no? Sí, 1.0408, ¿no? O sea, acá pongamos esto de amarillo. Tengo acá lo que es 1.03. Para eso, ¿de cuánto es la T? 160. ¿De cuánto es energía interna? Este costado acá que tengo, energía interna, ¿no? Lo que es energía interna a este costado. ¿A cuánto? A 1.03. Pero en la parte de acá, ¿yo cuánto quiero buscar? 1,04. Abajo, ¿qué tengo? Tengo lo que es 1.07, 180 y 127,41. Entonces, a acá, ¿qué es lo que haría? Haría lo que es una interpolación. Entonces, acá pongamos. Esto lo ahí. Y pongamos en la diapositiva para que ustedes puedan revisarlo. Esto que es la tabla A3, ¿no? Por si acaso. Esto lo ahí. Esto lo acá. Como que no creo que me encontrar cuánto. 1.04. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra justamente en esta mitad de acá. Y acá quiere encontrar lo que es 1.0408. Acá vamos a lo que es 1,0408, ¿no? Algo ahí. Y esto que sea color rojo. Que pueda ser identificado estos sin color. Ya. Voy a buscar ese volumen ahí. O sea, acá, ¿qué es lo que haría? Una interpolación. Para hacer acá lo que es interpolación, ustedes deben hacer lo que es un cuadrito. Entonces, para eso, busquemos acá uno que se encuentre para eso. De acá busquemos alguna interpolación. Esto.
Entonces acá esto copiemos. Ponlo ahí. Y reemplacemos. Ahí, o sea esto, esto, esto y esto. Y ahora sí pongamos esto en la parte de acá. Copio acá lo que es el tema de interpolación. Y coloco acá lo siguiente. ¿Qué tengo acá? Tengo 160, 180, ¿no? Lo copiamos acá ese. Pongo acá 160. Y abajo lo que es 180. O sea, acá. Mejor podemos así. Pongo acá lo que es volumen específico. Acá lo que es la temperatura y energía interna, ¿no? ¿Ya te costaba? Le así, borremos todo esto y coloquemos. Entonces, esto va a ir más hacia acá y esto capaz va a ir más a este costado, ¿no? Ya, perfecto. Veamos por el tema del volumen específico, ¿no? Acá en el volumen específico tenemos cuánto. Tengo lo que es 1.03 dota, ¿no? Acá pongo lo que es 1.0312. 1.0312. Ya, a lo acá. Y después acá, ¿qué tengo el tema de la T? ¿Cuánto vale? Vale lo que es una T de 160. 160. ¿Y cuánto acá el tema de energía interna? Veo acá. ¿Cuánto vale? Energía, vale lo que es 123,25, ¿no? 123,25. ¿Qué tengo abajo? 1.00, ¿pero cuánto? 0,0709. 1.0709, ¿no? 0709. ¿De cuánto es acá? 180. ¿De cuánto energía interna? Energía interna acá, ¿cuánto vale? Vale lo que es 127,41. 127,41. ¿Y de cuánto quiero encontrar? 1.0408, ¿no? O sea, esto es lo que yo quiero encontrar acá. Pero para eso coloquemos primero todo esto de color negro. De negro. Pero lo que quiero encontrar acá se encuentra acá. Esto pongamos color rojo. Y acá pongo lo que es X y lo que es Y. Ya. Ahora sí, con esto acá lo que hacemos sería entrar a tabla y sacar los datos, ¿no? O hacer la interpolación con calculadora, ¿no? Agarro mi calculadora, la ploma que tiene, la sencilla, es de acá. ¿Y cuál es acá el procedimiento? Primer procedimiento. Aprieto el botón MODE. Segundo procedimiento, busco acá la palabra STAT número 3. ¿Qué hago después de esto? Busco la opción A más BX, la opción número 2. Tengo un cuadro, en el cuadro X que pongo acá, lo del volumen específico, ¿no? 1.03 dote. ¿La T cuánto vale? 160. Abajo, 1.0709, la T cuánto vale, 180. No le pongo lo que se encuentra en rojo porque lo que yo quiero encontrar es eso, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? Botón AC, ¿qué pongo ahora? 1.0408, botón Shift, botón 1, la opción Rect número 5, la opción la Y con uso intermedio. Número 5 y doy igual. ¿Cuánto es la T? 164,83. Pondría acá 164,83. ¿Cuál Bien. es? Grados Fahrenheit, Ahí. ¿no? Sigamos con energía interna. Hago lo mismo, ¿no? Entonces acá aprieto lo mismo. Botón MODE, la opción STAT y la opción A más BX. 1.0312,
1.0709, Y 123,25, 127,41, botón AC 1.0408, la opción Shift, la opción 1, la opción 5, 5, igual 124,25, 59, 124,25, 89, ¿no? 25, 59. Y acá decimos lo que es BTU. Y nada más, GDP le enunció acá, me pedía lo que es, ¿qué inciso? Inciso D, la T final. ¿Cuál es la T final? La T final es acá la T2, ¿no? Entonces acá decimos lo siguiente. A este costado, quitamos el relleno. Y acá este grosor que sea un poco más grueso. Y así, color rojo. Muy bien, la T final se encuentra ahí, inciso D. Bueno, inciso D. O sea, acá ponemos lo que es inciso D. T final, ya está T final. Sea, a este costado. Inciso de ahí. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? A partir de acá son puras fórmulas. ¿Está claro cómo sacamos el tabla y cómo hicimos la interpolación? Porque esto acá, la tabla A3, ¿no? Que se encuentra. ¿Sí? Ya, sigamos entonces con lo que sigue. ¿Qué más me pide aparte del enunciado? Aparte del enunciado acá, me pide después de eso. Inciso A, el diagrama, dejemos para el final. Inciso B, el trabajo de 1 a 2. Entonces acá pongamos cálculo del trabajo. Para hacerlo más rápido. Cálculos del trabajo. El tema acá del trabajo, ¿a qué fue el trabajo? Si usted ve su formulario o el ingeniero. Ya. El trabajo acá siempre es igual a qué, al cambio de volumen. Si es un émbolo, es presión por el cambio de volumen. Pero si es un resorte, es presión 1 más presión 2 sobre 2 por el cambio de qué, cambio de volumen. Siempre hay trabajo cuando el volumen va a cambiar, ya sea se va a expandir o se va a comprimir. En este caso acá no tengo lo que es el cambio. ¿Por qué? Porque es a volumen constante. Como usted queda volumen constante, ¿qué diría acá? No hay trabajo, o el trabajo es igual a cero, ¿no? Así que acá pongo lo siguiente. Pongo acá lo que es trabajo de 1 a 2. Trabajo de 1 a 2 es igual a ¿cuánto? A cero. Pero ¿por qué cero, Erwin? Porque no hay trabajo en un recipiente rígido, ¿no? O sea, acá pondría trabajo de 1 a 2, trabajo cero. Acercamos a lo que es inciso B, ¿no? Inciso B. Inciso B. Y acá voy a escribir un poco, ¿no? Para que sea detallado. Acá decimos lo siguiente. No hay trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. Cambio de volumen. ¿Y por qué no hay cambio de volumen? Porque es un recipiente rígido, ¿no? Si es recipiente rígido, trabajo igual a cero, ¿no? Ya tengo eso. Entonces, ¿qué falta ahora? Inciso A, ya está. Bueno, todavía falta inciso B. Falta inciso C. ¿Cómo va acá el calor? Aplicando lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces acá pongo lo siguiente. Aplico primera ley de la termodinámica. Acá. Primera ley para un sistema cerrado, ¿no?
O sea, acá, ¿qué dice la primera ley? Me dice lo siguiente. Calor de 1 a 2 menos trabajo de 1 a 2. Trabajo de 1 a 2 es igual a qué? Al cambio de quién? De energía interna, ¿no? Esta es la fórmula acá. Para, de Raúl, esta fórmula acá, ¿qué es lo que hacemos? Raúl, De acá vayamos poco a poco despreciando. ¿qué estás llorando? Acá, como sabemos que el trabajo acá, ¿cuánto vale? Vale cero. O sea, acá, ¿qué despreciamos? Trabajo 1 a 2, cero, ¿no? ¿Qué me queda ahora? El cambio Raúl. de energía interna, ¿no? O sea, acá decimos lo siguiente. Este cambio de energía interna, que es igual a este costado, coloquemos esto, coloquemos negro. Y así acá decimos, esto es igual al cambio de energía interna total, que es igual a la masa, a su masa por el cambio de energía interna específica, ¿no? Este cambio acá, ¿cómo hacemos? Es el energía interna 2 menos energía interna número 1. Menos energía interna 1. Y acá reemplazamos los datos. Digo acá, calor de 1 a 2, ¿cuánto vale? Vale a la masa. ¿Cuánto es la masa? Sabemos que la masa es constante. ¿Cuánto es la masa? 1,9215. 1,915 Es la libras masa, ¿no? por el móvil. ¿Se acuerdan? Pues acá reemplazamos este valor de acá. Energía interna 2, ¿cuánto vale? 124,2559, ¿no? Energía interna 1, ¿cuánto vale? Vale lo que es 31,7803. Si ustedes acá pueden, por favor, calcular de cuánto es esto acá. Y no olvido colocar acá su unidad. ¿Cuál es su unidad eso? Acá la unidad es BTU sobre cada libra masa. Y acá, ¿qué se va a simplificar? Libra masa con libra masa, ¿qué me queda? BTU. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular, ¿esto cuánto sale? ¿Algún compañero que lo está calculando o ya lo calculó? Ciento setenta y siete coma 69,18. 177,19. Sesenta y nueve, 69, ¿no? sí, 18. Ya, está bien. La unidad de acá, BT1. ¿Por qué BTU? Porque se fue libra masa con cada libra masa. Y este es el inciso C. O sea, hasta acá. Esto copiemos. Reemplazamos. Y acá. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre esto? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil? Y bueno, esta es una pregunta de un módulo de examen. ¿Qué falta ahora? Nos falta el diagrama. El diagrama podemos. Sí, hay campo, ¿no? Vamos al diagrama. Pero antes del diagrama, les pregunto: ¿está claro esto? ¿Tienen alguna duda de cómo se resolvió esta pregunta del módulo de examen? De mi parte, ninguna. Ya. Sigamos con lo último del diagrama y con eso acabamos esta pregunta, ¿no? En la parte acá, ¿qué me pide? Me pide lo que es un diagrama, ¿no? Realizar un diagrama presión versus volumen específico con referencia a la saturación, ¿no? Perfecto. Entonces acá hagamos el diagrama. Coloquemos acá el diagrama PV. Para eso, en la parte de la isoterma, bueno, la parte del diagrama, de acá saquemos esto, ¿no? Esto saquemos acá y saquemos todo esto acá. Esto copiemos y coloquemos
En la parte al oír, diagrama PV, está acá, ya esto desaparece. Acá la presión que se encuentra medida en PSI, ¿no? En PSI. Esto es presión. Presión. Eso se encuentra metido en FT. FT sobre cada libra masa, no kilogramo, sobre cada libra masa. Muy bien. Y ahora sí, toda esta cosita acá desaparezcamos, pero no me sirve. Tampoco sirve. Todavía no, esto sirve. Y esto sí sirve. Sí, ya. Entonces, esto acá, quitémoslo así vacío. Y el diagrama PV se encuentra en cinco estados, ¿no? Acá se encuentra lo que es líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor recalentado o sobrecalentado, ¿no? Para eso, primero que todo, verifiquemos de cuánto es el tema de quién. Verifiquemos cuánto es el tema de la presión al comienzo. ¿Cuánta presión? 1. 12,66, ¿no? Esto acá, copiemos y pongámosla. Esta fue la presión número 1. ¿Lo oí? Muy bien. ¿Qué sigue ahora? ¿En qué estado se encontraba eso? Estado de mezcla, ¿no? Mezcla, 30%. Y entonces yo acá voy a colocar al ojo, más o menos. Al ojo voy a colocar, más o menos, por acá. ¿Al oído? Y esto de acá, coloquemos hacia acá. Al oído y al oído. Acá presiona unos 12, tantos. Si yo bajo hacia abajo, ¿qué pido acá? El volumen específico 1. Y este es el estado número 1. Al abajo, pide lo que es volumen específico 1. ¿Cuánto vale? 1.0408. Entonces, esto acá, copiemos en la parte de acá. Ahora sí, sigamos con el tema de presión 2. ¿Cuánta es presión 2? 60. Entonces acá, a falta la T. ¿Cuánto es la T1? Menos 20 grados Fahrenheit. Entonces acá ponemos lo que es menos 20. Menos 20. Bueno, esto que sea un poco más grueso. Ahí y ahí. O sea, esto en formato, démosle un poco más de grosor porque se vea. Muy bien, ese es el estado número 1. El estado 2, presión de 60. O sea que la presión es mucho mayor, ¿no? O sea, acá voy a copiar 60 en la parte de más arribita. Y en toda esta curva de acá, por si acaso, de cuánto es el tema de la presión, 60, ¿no? Es decir, que en toda esta curva de acá vale 60. Pero, ¿qué tengo aparte? Bueno, para que sea mejor, pongamos esto un poco más a este costado. Esto un poco más a este costado de acá. Ya. Y pongo acá lo que es estado número 1. Entonces, sabemos que cómo es el estado número 2, de cuánto es el volumen específico 2. Sabemos que el volumen específico 2 aquí es igual a volumen específico número 1. Entonces, acá decimos lo siguiente: volumen 2 igual a volumen 1. Entonces, acá esto lo que hace es ir sigue más recto hacia arriba, ¿no? Halo ahí. Esto lo acá. Y acá chocaría lo que es el punto número 2. Sea, acá ponemos lo que es el punto acá. Acá es el estado número 2. Y la T, ¿cuánto vale? O sea, acá ponemos lo que es estado 2. Estado 2. Y veamos la tabla, ¿cuánto era? Era 160, ¿no? 64. O sea, esto sigue más arriba. Y esto vendría entonces de
Acá. Acá arriba, bajé un poquito más hacia abajo. Y ahora sí, lo que hacemos sería, eso está hacia abajo, entonces esto viene de más arriba, de la parte de acá, a lo ahí, y esto sube, bueno, acá recto, y esto después sube hacia arriba, ¿no? A lo ahí. Ahí. ¿Y qué falta ahora acá? Tengo uno, tengo dos. Hago una línea recta. ¿De dónde? De uno hacia dos. Hacia acá. Y esto quería un poco más grueso. Un poquito menos. Bueno, chicos, este es el diagrama. Hasta acá, ¿alguna duda sobre el diagrama? Ya me falta la T2. ¿T2 cuánto valía? Vale 164,83. ¿Y por qué lo puse Erwin afuera? ¿Por qué Auschwitz está afuera del punto 2? Porque el estado 2, ¿cómo se encuentra? ¿Vapor recalentado o sobrecalentado, ¿no? Entonces, estado 2, vapor recalentado o sobrecalentado, ¿no? Y bueno, ese es el diagrama. ¿Hasta acá alguna duda que tengan sobre eso?